Muy buenas a todos, chicos, chicas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien. Vamos a comentar otro avance de la nueva temporada, que es de los que me ha encantado. Parece que es antiguo. O sea, han hecho un remake. Lo mismo que Free Basket. Free Basket volverá ya en nada. Ya han puesto el PV y todo. O sea, estoy pum, ahora mismo. En fin. Y ya, hay un montón de cosas. Este 2020 va a ser genial. Empecemos. Banjo-Tooie of Fen Haguretabi. Básicamente, mago, su amiga se vuelve un dragón, Nabat se convierte en dragón por un error de hechizo, en fin, bueno. Hay momentos, pues, me gusta este tipo de aventuras, me ha gustado, me ha gustado, me ha gustado. Por cierto, hay mucho, yo falla de memoria, hay mucho tipo de tipo magia o así, o de misterio. Creo que era más de misterios, más cosas de misterio esta temporada va a haber. Con lo cual, wow, enhorabuena. Y de ahí dos, ni música. O sea, ni tan mal. Vale, empecemos. Presentados los personajes. Básicamente me enganchó la historia del principio. Tuvo una buena trama y dije, hostia, eso tiene chicha. A ver, empecemos. Prota, Orphan. A ver, claro que sí. Oh, se puede traducir. Gracias. Vamos a saber dónde al traductor. Porque si no me lo traducen aquí, me lo traduzco yo mismo. Te paso el nombre ya que estamos. Huérfano, vale. Orfen, vale. Pues así, esto mejor. Un hombre joven con cabello en el verde. Sí. Un hombre joven con cabello negro, ojos negros, la marca registrada en un pañuelo rojo en la frente y un emblema de dragón en el pecho. Tenemos un negocio de préstamos de dinero en Totocanta. A pesar de su comportamiento violento, fue una vez un excelente hechicero de la Torre Fag y un técnico asesino, Straver, que heredó las habilidades de su maestro Chilman. Su verdadero nombre es Kirian Sero. Kirian Sero. Kilancero era, Kilancero. Todo junto, ¿vale? Back to Index. ¿Index? ¿Index? No, mentira. La. No sé qué era, la reina era. Bueno, era de una princesa, de una noble esta. Crio Everlasting. Everlasting, perdón, Everlasting. La segunda hija de la familia Berlastin, una noble de la ciudad de Totocanta. Una chica con ojos azules y pelo. Curset era. Maldito, maldito. Pero no. Un pelo maldito rubio. Ella es una joven chica, pero atiende a Coroner's School, no me acuerdo qué era. Ah, la escuela de plebeyos. Y es como que ponía y es una. Oh, bueno, no. Vale. Es una escuela de plebeyos, vale. Nunca ha salido de la ciudad de Totocanta a lo largo de Longest for the Outside World. O sea, que básicamente no conoce lo que está diciendo. Vale, hablando del mundo exterior y acompañada por la fuerza del viaje de magia de. De Orphan. El siguiente, pues este es un hijo de. ¿Cómo se llama? De. ¡Ay! De un señor de posada. De una posada, de una residencia. No, bueno, pues esto, copiar. Bueno, vale. Magic Link. No, Rock Link. Él es el único hijo del inn, de la empresa, la posada, ¿veis? Bug Ups Inn, en Totocanta. Un joven chico, un hermoso chico con ojos castaños. What? Blue eyes and blue eyes. What? Eso no tiene sentido. Con pelo rubio será. Me han puesto mal. Y ojos azules. Una cara medieval. A lo largo. Geelongs.
Vale, o sea, él ha querido, como dice. Bueno, anhela que un mago y voluntad se conviertan en sus discípulos y lo acompañen en un viaje a Orfe. Cleo es un exalumno que ha sido utilizado por largo tiempo. Magic Link, tú no sé quién eres que no has salido. Volcan, estos dos son estafadores. Es que al verlos dije, hostia, tiene un poco de animación a lo classic, ¿no? A lo antigua, yo qué sé, me dije, esto es muy antiguo. Vale, pensé que le había dado a cortar de grabar, vale. O sea, digo, estos tienen pinta de ser antigüetes. Volcan. Se pone aquí abajo el nombre, no se me quedan los nombres, que soy subnormal. A ver. Clan raza. Carrera de clanes. Clan, ay Dios, raza, ay Dios, soy subnormal. Autoprogramado Musashi Fighting Dog, vale, perro de pelea. De una zona nevada de Masmatulia al suroeste del. En el extremo sur del continente de Kiesargia. Él es sneaky, o sea, tiene personalidad persuasiva. Persuasiva, ¿no? O era astuta, vale. Y siempre golpea en la boca. Wonder Wild mientras. Vagando. Mientras. Vale. Mientras vive sus crímenes en varias partes del continente. Llevando dinero desde Orphan. Bueno, prestando dinero a Orphan. Para hacerle una jugada. Bueno, no lo convencí, zafar, básicamente. Bueno, tampoco hay que ligarse mucho. Dortin, vale. Este me recuerda al de Naruto, el que se le caía el moco, pues ese. Otro igual, el hermano de Volcan. Volcan lo sacó de la casa por la fuerza y se distrajo su casa. Dejó su ciudad natal. Y se aventuró con su hermano. Lleva unas grandes gafas redondas. Conocible, bueno, es muy inteligente y tiene una personalidad muy. Es una personalidad conocedora y tranquila. Al ser golpeado por Volcan, ¿cómo? Siempre se siente infeliz. Mi hermano se va a rebelar. No lo sé, tiene pinta, ¿eh? Chelman, madre mía, muristes. Jaja, muristes. Chelman Powerfire. Potterfire. Supuestamente este tuvo con la otra amiga, que al final yo pensaba que era novia del otro, o amiga, o estaba enamorada, pero no, al final son hermanos, creo. Wow, eso me han dado a entender, son hermanos. Pero bueno. En fin. Un mago dijo que para ser más fuerte del continente y un. O sea, ¿what? ¿Tiene sentido? Dijo ser el más fuerte del continente y un maestro perteneciente a Thor Fang. El origen y proposición y el propósito son desconocidos. Había estado inconsciente durante mucho tiempo debido a un accidente hace 5 años. Luego se despierta y trabaja con los magos de la Torre del Colmillo para derrotar a Asali. Asali. Que tiene una forma extraña, es un dragón. Hablando de Asali. Aquí está Azalea, Gate Seed. Que te juro, todo el rato pensaba que era la novia o es que la otro estaba enamorado de ella. Me parece ser que son hermanos. Wow, a mí me han dicho eso, ando a entender. Este es hermano de la otra. Y en plan de, ¿what? ¿En serio? La cuñada de Kiran, se doy prima de Restir. ¿Lo veis? Me lían. Ojos marrones. Con ojos marrones y con cabello negro y maldito. ¿Por qué tos tiene el cabello maldito? Odio perderme con capricho. Una entidad rara que puede manejar no solo magia negra, sino también magia blanca. Los dos nombres son la bruja de Tenma. Hace 5 años, cuando era estudiante de la Torre de Fang, una aula de niños no pudo probar la espada de la espada alienígena. La espada de Anders Calvo. Anders Calvo, ¿no? Algo así, ¿no? Baltic Anders.
y desapareció. Una herencia de la raza celestial desapareció como una figura extraña. Después de eso se desconocía el paradero, pero apareció de repente cuando despertó el otro. Es que este supuestamente es malo. Bueno, es malo, no, es ahora la más poderosa. Esos también son personas con chismas. Leticia McCready. Que este ya no sé si es su hermana, o es su novia, o no tengo ni idea. En fin, la cuñada de Guilán Cero y la prima de Azari. Ojos negros y. Ojos negros, cabello negro. Dirige una escuela privada de magia en una mansión en la ciudad de Trafaim. Soy estudiante del aula Tux Tower Chilman. Nerviosa e inocuo. ¿Inocuo? ¿Qué es eso? Nerviosa e inconsciente, coño. Inocuo, no sé qué coño es inocuo. Era propenso a la histeria y a menudo peleaba con Azari. Los dos nombres son gritos de muerte. Apodada Tisi. No es esencia, ¿verdad? No. Bueno, supongo que faltan, ¿eh? Bueno, algunos, porque otros no han salido. Hatias, ¿no? Hatia. 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 Así lo dicen, ¿vale? Bibliotecaria de la rama Totanta de la Liga Continental de Magos, es pelirrojo y lleva pecas. La personalidad ligera de Nori la hace enamorarse a las mujeres. Una vez fue alumno de Abatus Tower Chielma, fue el mejor amigo y rival de Kiran Zero. Hatia no murió, este sí que no murió. Este deja inconsciente. Tú fuiste el que moriste en el segundo capítulo. Comicron. Comicron, ¿vale? Comicron, el Comicron. Un mago perteneciente a Torre Fan que participa en la derrota de Azalie. Solía ser un estudiante en el aula Tus Tower Chairman, a ver. Que fue derrotado. Bueno, que estuvo en la derrota. Te morites. Este es el. Este ha salido también. La mayoría han salido, ¿eh? Forte Packingham. Yo creo que tú eras el director. Pues, tutor asistente de Tower Fang, silencioso, resistido por el frío, el mago completo, heredé. Heredé las habilidades de operación de Chielma Network, del maestro Chielma. Una vez que fue un alumno de Tower, fue el director de la aula, ¿lo veis? Lo había dicho. Y esta es la trama, pero muy fuertemente con esta para manipular y joder a este. Quilánselo en el pasado, ¿no? Quilánselo. Finradi. Skinánselo, ¿no? Sorfen. Es que no me acuerdo ya. Estudiante del aula del tutor infantil que hacía con Azari, Destia y su hermano, ¿veis? ¿Lo veis? Sorfen. En el pasado, cuando eran huérfanos y perdían a sus padres. Más tarde, Gal Karin lo encuentra y entra en la Torre Fang. Los dos nombres son sucesores de Leiter Ash. Para perseguir a la señorita Azalie, se embarca en la Torre Fang y emprende un viaje consigo mismo como huérfano. O no, quién sabe. ¿De qué se parece? Al otro. Bueno, tú no sales y tú no sales. Así que perfecto, yo tampoco he salido. Así que empecemos pues. Historia. Dios mío, encuentro fatal, ¿eh? Pero fatal. Mira cómo tomamos ahora las pastillas y todo. Y nada, el jarabe y nada. No lo he visto 4. Van a sacar 2 capítulos, no me jodas. Sí, supuestamente. Sí, es el 3. ¿El what? Van a sacar, ya han sacado el quinto. Pero bueno, no me digas que van a sacar 2. Momento, momento, momento. Lo mismo digo ahora mismo que sacan 2. ¿Quién sabe? Noticias. Oh, van a sacar 2 entonces. Ocupan 2 y 3, entonces que no salgan juntos. Bueno, que van a sacar eso de golpe, te digo. Sacar 2 capítulos, bueno, cambia con Bad Dream. Lo que ha pasado, 2 capítulos de golpe. Supuestamente que no empezó hace unos días. Uf, me ha tocado justo cuando iba a hablar. Vale, no, no encuentro nada. No encuentro nada que ponga balas en el capítulo 4 y 5. No, no he leído nada. El 2 y el 3 fueron por separado. O sea,
Todo lo que voy a encontrar es 2 y 3 separados. No sé, juntos. Vamos. Eso, he leído. Aquí, qué sé. ¿Dónde estás? No lo tengo aquí, genial. Eso es lo que he leído yo, vamos. Vamos a ver. 2020. No, aquí. 2020. ¿Creéis que haga este anime? Ah, los que entendieron la referencia. A ver, ¿cuándo salió el 7? No, entonces uno por uno. Entonces, ¿por qué han salido dos? ¿Lo veis? Eso es lo que digo. Ha salido uno por uno. 7. 7 de enero, ¿vale? 7 de enero. Es cuando me he equivocado de fecha, no. 7 de enero. 2. 3, 4. ¿Y por qué ser el 5? Lo voy a dejar los dos, por favor. Es lo peor que se puede hacer. Dos capítulos de golpe. En fin, episodio 4. El 5 lo ignoramos y lo grabo en unos días. Episodio 4. Sucesión de la bruja y el acero de Tenma. Hace 5 años, Orphine estaba en la torre ba Fang bajo el nombre de Kiranzero. El aula de Chillman, dirigida por el maestro Chillman. Chillman fue inscrita por 7 estudiantes: Kiranzero, Hatia, Comicron, Asarie, Bestia, Forte y Corgon. Un día, Kiranzero y Asarie visitan pueblos abandonados para viajar la para visitar la tumba. El asaltante que de repente aparece allí informa que ha secuestrado a Asarie. Joder, Asarie. Es que son primas, pero a la vez son como... Hay roce entre nosotros, ¿vale? En fin. Tenemos aquí a Kiranzero, bueno, a Orphen, de joven. Luego aquí a Comicron ha muerto, jaja, ja, Hatia y... Y Orphen, luego esta. Tú eras la otra. Asarie, no, tú eres Hatia. No, Hatia no, coño, eras Restia, eso. Habíamos en el pasado a Restia, a Asarie y a. Y a Orphen de niños. De, bueno, cuando Orphen era un bebé y ya eran sus hermanitas mayores. Debe ser una buena historia, sí. Y luego esta es la otra, la rubita esta, la de la familia real. Veremos, a ver, o sea, va a ser una escena del pasado, o sea, después de lo que ha pasado con la Zarie, que ha vuelto su cuerpo normal, se intercambió el cuerpo con Chisman cuando era dragón, no sé, de repente despertaron, se miraron, se cambió el cuerpo, Chisman estaba en el dragón y Zarie se convirtió en Chisman. Supuestamente Asarie estaba enamorada, quería demostrar que era, bueno, demostrar algo a Chisman para que sintiera amor, pero dijo, si no fuera por eso, tú serías, yo me casaría contigo. Dijo así Asarie a Orphe. Y en plan de, en fin, ya veremos qué sucede. Yo creo que va a ser una historia del pasado, o sea, va a ser el recuerdo del pasado, de lo que viene su infancia de ellos. Y nada, veremos qué tramará Asarie. Bueno, pues vamos a ver el avance, ¿no? Pues. A ver, aquí vamos a salir. La bruja del caos. Pues un poquito. Ya estoy. No puedo salir si es el caos. El filo de navaja. Vale, la bruja del caos y el sucesor del filo de navaja. Estoy viendo, como veis, el sonido del pasado, cuando ellos estaban ahí. Cuando Chielman les enseñaba, así que sí, va a ser un esto del pasado. Vale, si hay algo del capítulo 4 o 5. Eso lo veis. Es que no leo que va a haber 4 y 5, pero bueno, en fin. Yo solo he visto el 4 y ya está. Así que, vale, nada más. Va a haber 13 capítulos según he leído, así que genial. Así que, vale, hasta la próxima.